Muy bien, ahora usemos esta cámara digital, como ustedes vieron. Y vamos a tratar de agarrar el ángulo correcto. Aquí está. No estoy usando ningún filtro hasta ahorita, ya que el día está muy clarito. Y vamos a ver qué nos permite grabar. Esta cámara tiene un zoom óptico de 40 por. Voy a tratar de estabilizar la imagen, o más bien la cámara. Ya ustedes pueden ver. Permítanme un momento. Como dije, requiere práctica, no es fácil, pero con paciencia y práctica se consigue el resultado. Parece que ahí tenemos ya. Ahí pueden ver un poquito más difusa la imagen, pero pueden ver la misma actividad que los telescopios. Entonces aquí la pregunta es, sé que muchos no saben de ópticos, en este caso telescopios, pero no se confundan. Durante 10 años muchos han propuesto, sin ofrecer obviamente ninguna prueba, que solo se trata de partículas de polvo. Lo que quiero decir es que si piensan que eso es llevado por el viento, ¿cómo le hacen esos objetos para desafiar la fuerza del viento? Vean el desplazamiento. Es inteligente. Aquí este objeto, o lo que sea, posa para la cámara.